24 de marzo de 2024, 9:50 de la mañana. 1:14 antes del incidente. Domjet 6469, final pista 09. Domjet 6469, pista 09. Viento cruzado 010 grados 15 nudos. Autorizado a aterrizar. Autorizado a aterrizar. Domjet 6469. Un Boeing 737-800 operado por TUI Airways recibe autorización de aterrizaje en el Aeropuerto Internacional de Bristol. Aunque el viento se encuentra cruzado con 15 nudos, el procedimiento de aterrizaje se realiza sin mayores contratiempos. El vuelo 6469 aterriza sobre las 9:50 de la mañana y recibe instrucción para proceder a la puerta número 2 para su estacionamiento y asistencia. El personal de tierra ya se encontraba listo con toda la logística requerida. Lo ideal era realizar el desembarque y embarque del nuevo pasaje, repostar combustible y preparar el avión para el siguiente vuelo lo más pronto posible. Por lo que, pasados unos 30 minutos, una nueva tripulación ya se encontraba en cabina, configurando la ruta para el siguiente vuelo. El equipo Takeoff Simulations envía un saludo especial de agradecimiento a quienes apoyan nuestro trabajo a través de donaciones. Sus nombres quedan como homenaje a esta noble causa en los aviones que representan nuestra marca, porque los detalles son importantes. Así que acompáñenme en esta historia. El Aeropuerto Internacional de Bristol se encuentra ubicado en Inglaterra, al oeste de Londres, sobre una pequeña meseta. Su elevación es de 622 pies sobre el nivel del mar y cuenta con una pista de orientación 0927 de 2011 metros de longitud por 45 metros de ancho, de los cuales un Boeing 737 normalmente utiliza hasta 1600 metros para el despegue. Aeropuerto de salida, Bristol. Llegada es Golf, Charlie, Lima, Papa, que es Gran Canaria. Listo, ahora voy a ingresar la ruta. Mientras el primer oficial de la nueva tripulación configura el FMC, el capitán al mando da la bienvenida a los nuevos pasajeros, quienes no tienen ni la más mínima idea de que este podría ser el último vuelo de sus vidas. Damas y caballeros, buenos días, les habla su capitán. En nombre de toda la tripulación de TUI Airways, les damos la más cordial bienvenida a bordo del vuelo 6114 con destino a Gran Canaria. Todo estaba listo para el vuelo, y se inició el procedimiento de remolque atrás y puesta en marcha. Sin embargo, lo que nadie sabía era que la aeronave presentaba una falla en el acelerador automático. Si bien este problema podría parecer irrelevante en otras circunstancias, en el contexto que se describirá a continuación, podría tener consecuencias catastróficas. Listo, todo configurado. 92.8. Voy a armar el acelerador automático y solicito instrucciones para rodar. Después de la correcta configuración en el FMC, la potencia de los motores sugerida para el despegue es de 92.8%, y con el acelerador automático armado, solo quedaría activarlo cuando el avión se alinee con la pista y se encuentre listo para despegar. Mientras esto se revisaba, el remolque atrás y puesta en marcha finalizaba. Bueno, estamos listos. Pide instrucciones de rodaje y en este trayecto yo llevaré el avión hasta la pista y tú lo despegas, ¿ok? Vale. Bristol superficie, Domjet 6114 se encuentra listo a rodar. El controlador de superficie brindó la instrucción de rodaje a la pista 09 sin demoras. El tiempo se encontraba muy bueno, era un día agradable para volar. Despegue, 11:02 de la mañana, 2 minutos antes del incidente.
A los pocos minutos, el Boeing 737-800 se encontraba ingresando a posición 09 y el capitán al mando le cedía los controles a su primer oficial. Tuyos los controles. Voy a solicitar autorización. Míos los controles. Bristol Torre, Tomjet 6114 solicita autorización de despegue. Tomjet 6114, pista 09, viento en calma, autorizado despegar. Autorizado despegar, Tomjet 6114. Voy a poner 40% para chequear que la potencia esté normal. Luego activaré el takeoff go around. Ok, perfecto. El sistema de acelerador automático del 737NG puede controlar la potencia desde el despegue hasta el aterrizaje. 40% potencia normal, voy a activar el acelerador automático. Ahora que el 737 se encontraba listo para despegar, era el momento de activar el acelerador automático previamente armado. Y para hacerlo, se debe accionar el interruptor Takeoff Go Around que se encuentra en la palanca de gases. El primer oficial lo activa, pero inmediatamente se presenta una falla y el acelerador automático se desconecta. ¿Qué pasó? ¿Por qué se desconectó? No sé. Ok, voy a acelerar de manera manual. El vuelo 6114 de TUI Airways ya lleva alrededor de un minuto en posición de despegue. Los pilotos sienten esta presión. Hay más tráfico llegando y pendiente por despegar. Así que el copiloto lleva la palanca de potencia lentamente hacia adelante. Y en ese momento, el capitán vuelve a activar el acelerador automático. Acelerador automático activado. Ok, autotransmisor. Voy a soltar la palanca de gases. Ambos pilotos creen que el acelerador automático está activado. Así que el copiloto deja de ejercer presión sobre la palanca de gases antes de alcanzar el porcentaje requerido para el despegue. Y los pilotos se enfocan en verificar los parámetros de velocidad. Lo que no sabían es que la falla reinició el sistema, y cuando el capitán volvió a activar el interruptor del autotrottle, este quedó armado mas no activado. El avión está acelerando demasiado lento. La palanca de gases quedó en 84.5, potencia inferior a la calculada para el rendimiento de despegue, en lugar del 92.8% requerido. Los pilotos no se percatan de esto. Y aunque la advertencia se encuentra muy cerca del indicador de velocidad y en otro color diferente al verde, los pilotos continúan sin darse cuenta de este error. Siento que el avión está muy lento. El peligro es inminente. El avión llega al final de la pista y aún no despega. Empieza a subirlo ya, empieza a subirlo ya. Eso intento. El Boeing 737 pasa rozando las luces de aproximación que se encuentran al final de la pista y atraviesa la avenida que se encuentra en la trayectoria de despegue extremadamente bajo. En cabina, los pilotos no entienden qué acabó de suceder y solo hasta pasar los 900 pies en ascenso, se dan cuenta que el avión no tenía el empuje necesario. El vuelo 6114 de TUI Airways despegó sobre las 11:04 de la mañana con 169 almas a bordo, continuando su vuelo sin contratiempos hasta Gran Canaria. La desactivación del acelerador automático se presentó 4 ocasiones más, 2 durante el ascenso inicial y 2 durante el vuelo crucero. Para este tipo de situaciones, y mucho más durante una fase crítica de vuelo como lo es el despegue, el fabricante sugiere cancelar el procedimiento de despegue antes de los 80 nudos cuando se presenta una falla en el sistema de acelerador automático. Esto permitirá a la tripulación evaluar la falla y decidir sus acciones en lugar de continuar un despegue sin un sistema de acelerador automático funcional. Para los humanos es extremadamente difícil reconocer que la distancia de pista recorrida no coincide debido a una tasa de aceleración baja, solo hasta cuando ya es muy tarde y el avión está por llegar al final de la pista y no se puede despegar. Por este motivo, los SOB recomiendan en el chequeo de los 80 nudos
revisar que la potencia N1 corresponda a la indicada en el planeamiento de despegue. Errores tan sencillos como estos pueden ocasionar una tragedia. Esto fue todo. Cordial saludo, Jimenito 1010.